Expertos y empresas reunidos en este encuentro hispano-francés coinciden en el enorme futuro que le espera a la e-salud, es decir, a la aplicación de las nuevas tecnologías al tratamiento de los pacientes. Les puedo decir que prácticamente, el otro día lo analizaba con mis equipos, prácticamente más del 25% del total del presupuesto que asignamos a todas las disciplinas y a todas las tecnologías se ha ido a temas de salud. Va a ser uno de los sectores más importantes para el crecimiento en Europa en las décadas que van a venir. Simplemente porque tenemos un sistema de salud en Europa que es el mejor del mundo. Poner encima de la mesa las nuevas tecnologías al servicio de la salud. Por ejemplo, los nuevos modelos de Big Data, las nuevas herramientas, nos permitirían no solo prevenir, sino predecir. Es decir, hay información suficiente en el sistema de salud para, analizando datos, predecir cómo va a ser las características epidemiológicas de nuestras poblaciones. Francia ha implantado con éxito beneficios fiscales a la I+D muy demandados por las empresas. Es un crédito fiscal del que se puede beneficiar tanto las empresas extranjeras como francesas y que permite deducir el 30% de los gastos invertidos en I+D. En España el principal problema es la financiación, a pesar de que se demuestra que cada euro invertido en I+D supone un retorno en ahorro muy importante. La tecnología es instrumento fundamental para llevar a cabo la sostenibilidad del sistema sanitario. Y hay que decirlo así de claro, y este discurso lo tenemos que decir todos para empezar a decir que el instrumento fundamental resulta que nos gastamos en él el 1% del presupuesto de la salud. Es ridículo. ¿España es un país para innovar? Pues obviamente sí, pero yo voy a ser sincero. Yo el 20% de mi tiempo lo paso fuera de España. Y lo paso no en Estados Unidos, no en Inglaterra, no en Francia. Lo paso en Latinoamérica, en África, en Asia, donde nos están adelantando por la derecha. A pesar de todo, podemos citar casos de éxito, como el de GMV o el de Orange. Nos permite poner un dispositivo sencillo para él, que pueda ser gestionado desde la nube por un familiar, un dinamizador, una empresa especializada en servicios para el mayor. Este caso es un caso de éxito en España que actualmente se está presentando desde Orange Francia a nuestros clientes en Francia. Las políticas de innovación en salud electrónica tienen tal importancia que Bruselas ha creado programas de ayuda, como por ejemplo el Eureka. Eureka es un programa que no tiene líneas temáticas predeterminadas ni tecnologías predeterminadas. Hay que desarrollar tecnología y después hay que venderla, pero tal y como ha comentado antes nuestra secretaria general, las tecnologías para la salud son un ámbito que tiene mucha importancia en el ámbito Eureka y en concreto todo el área de eHealth. La jornada se ha completado con la presentación de varias soluciones que quizá usted ya esté utilizando para controlar su salud.